Estoy grabando. Vamos a empezar con la ayuda que doy, resolviendo estos ejercicios. Que no han pasado mucho material nuevo, así que va a ser simplemente más resolver ejercicios en general. Y bueno, varios de estos tienen o intentan incluir funciones de orden superior, o sea, utilizar las funciones como un parámetro de entrada o retornar funciones. Entonces, lo primero es, vamos a hacer una función para calcular una integral definida que funciona de la siguiente forma. Se ingresa con, o sea, tenemos la función integral. Esto se va a basar en la idea de que una integral es una suma como de un montón de rectángulos de un tamaño lo más pequeño posible. Entonces esto al final nos va a dar una aproximación de cuál sería el área de esta función entre 0 y 1. Entonces la idea de esto es, bueno, primero poder tener un control de qué tan precisa queremos que sea la aproximación. Y ese es el primer parámetro que define el ancho de cada uno de estos rectángulos. Después tenemos la función a la que queremos integrar y los intervalos. Y bueno, si integramos como esta función que es la función identidad, nos debería dar un resultado cercano a un medio. Pero bueno, estamos trabajando con aproximaciones, así que no nos va a dar un medio exacto. Entonces, primero definimos la función con los tipos. Y bueno, esto queremos que trabaje sobre números. Y aquí vamos a recibir primero un número para definir el tamaño de cada rectángulo. Vamos a recibir una función que trabaja sobre números y también retorna con ese mismo tipo de número. Y recibe el intervalo que no tendría por qué ser entero, también va a ser el mismo tipo. El intervalo sobre el que se quiere integrar y finalmente retorna el resultado que va a ser otro número. Entonces tenemos la integral R o de X quizás, que es como la diferencia en X para el ancho entre cada rectángulo. Tenemos una función y el intervalo en que queremos integrar, desde A hasta B. Y esto va a ser igual a una suma, porque vamos a representar cada uno de estos rectángulos como una lista, y esa lista guarda el área de cada uno de estos rectángulos. Entonces vamos a hacer esa lista con comprensión de listas. Y el área de esos rectángulos es, bueno, la diferencia en X por el alto. La diferencia en X es este de X, y el alto es aplicar la función en un valor que va a ser que va a ser el que está asociado a la lista donde estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de X por F de I. Y tenemos que I es un valor que proviene de una lista que está definida en el rango. Entonces, esa lista va a empezar en A. Que bueno, aquí tócame un poco qué tan buena va a ser la aproximación. Si se dan cuenta, en este caso, como el valor I está como, o sea, el rectángulo, la parte de la derecha del rectángulo está como justo en el valor de la función. Una aproximación mejor quizás podría ser cuando el rectángulo, la parte del centro,
es el valor de la función. En este caso nosotros lo vamos a hacer cuando es la parte de la izquierda. O sea, esto estaría como todo un poco más abajo. El último rectángulo llegaría como acá. Entonces, partimos desde A. Queremos ir como recorriendo esta lista en pasos de R. Que por cierto, esto no sé si lo han visto. Se puede hacer como una lista, o, bueno, se puede hacer una lista infinita así. Se le puede poner como un final. Pero también uno puede, por ejemplo, decidir el paso. Entonces, el paso siempre va a ser como la diferencia entre los primeros dos. Si se dan cuenta, la diferencia entre el 1 y el 3 es 2. Así que entre cada número de acá va a haber una diferencia de 2. De la misma forma, acá la diferencia entre el primero y el segundo es R. Así que va a crear una lista donde cada número va a estar separado como por una distancia de R. Que por cierto, también funciona con valores decimales. Y bueno, y el intervalo va a terminar en B. Y esto es básicamente la función. Y aquí nos vamos a perder el tipo. 1, 2, 3. Será de X. Ya, este es un error que nos da sobre otra vez lo del que tiene que ver con los tipos numéricos. En este caso nos dice que no puede generar como esta lista porque el tipo A que estamos trabajando no tiene como la propiedad de enumeración. O sea, y, vale, aquí igual ya es como, esto entra más en saber de cómo funcionan los tipos de datos, qué significan cada una de estas cosas. La forma fácil de arreglarlo es como para que se pueda crear esta lista, necesita que A sea un enum, así que simplemente se puede agregar acá. Ahora lo carga bien. Y bueno, esto es algo que les va a pasar como muchas veces, que están haciendo alguna como función que necesita que un tipo de dato cumpla cierta restricción. Muchas veces es como bastante fácil ver qué restricción necesita y simplemente agregarla. Hay algunas veces que se vuelve un poco más complicado. No sé si han intentado como calcular una raíz cuadrada, creo. Y como raíz cuadrada entera, algo así, que ahí se empieza a volver más diferente, que se empieza a volver como un poco más, que estas restricciones como que uno empieza a agregar y agregar y no, nunca termina. A ver, voy a ver si puedo hacerlo ahora. Por ejemplo, ISQRT, que sería como una raíz cuadrada entera. La idea de esto es que reciba un entero y también retorne un entero. Y esto en principio sería si hay esto, un error en. A ver si esto funciona acá primero. Sería 3. Y ahora simplemente asegurándome que esto eran los números que funcionan así. Entonces esto es como algo que perfectamente debería funcionar. Aplicar el flur a la función como raíz cuadrada de n.
Y aquí cuando uno se empieza a pedir como Real Frac, Integral, Floating, la forma de arreglar esto, creo que era... No. Ahora no recuerdo exactamente cuál era la forma de arreglarlo, pero tenía algo que ver con que la raíz cuadrada está definida para flotantes. Entonces, cuando uno quiere trabajar como solo con enteros, necesita de alguna forma ese n pasarlo a un dato que ya no sea solo un entero. Y para eso, era esta función que no me acuerdo exactamente el nombre, a ver, lo voy a buscar rápido. Sí, aquí dice que era from integral, a ver. Esto no debería cambiar si es tan interno. Sí, está funcionando. Entonces, aquí había como el. Hay como algo raro de cómo está definido esto, porque a ver si ahora esto funciona. Sí, esto está funcionando. Bueno, también es muy posible que en algún ejercicio necesiten cómo hacer esto, así que como varias veces me ha pasado que necesito como la raíz cuadrada de forma entera y es como un rato leseando para llegar a esto otra vez. Ahora no sé por qué esto no está funcionando cuando le agrego el parámetro, que deberían significar exactamente lo mismo. Sí, está funcionando. Vale, ya, entonces, aquí también puede ser es un poco confuso de repente si es que uno debería usar el punto para la composición de funciones o el dólar como para indicar la aplicación de la función. En este caso estamos creando una función que es... como que es la composición entre flúor y la raíz cuadrada. Y esa función, como la estamos aplicando al parámetro from integral n, que bueno, es el n, pero ya no está en un entero, o sea, ahora está en un tipo de dato que permite como la operación para la raíz cuadrada. Y entonces ahora ya volviendo al... La ayudantía. No sé si quedó alguna duda con respecto a la integral, o quizás con lo de la raíz cuadrada también. Si no hay, entonces. Cuando dice
Por ejemplo, ahí arriba en el contrato se llama, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué hay tantas A con la flecha? Ah, ya, sí. Esta es Sí. la como definición de la definición de la función. En un ¿Ya? lenguaje común tendrías algo como integral de int, como int de x, como esto voy a poner como una función nomás, como un tipo de dato función f, int a, int b. Esto sería como un poco estilo en C++, aunque el tipo de dato funcione, no funciona tan, de una forma tan simple. La diferencia es que en Haskell, bueno, y esto sería como un retorno a un entero, algo así. En vez de definir como el tipo de la función al principio, sería esto como el equivalente en C++. La diferencia en que en Haskell, bueno, como es un lenguaje funcional, está basado en el cálculo sí, el cálculo lambda. Las funciones, como por defecto, todas las funciones tienen un solo parámetro de entrada y retornan algo, y bueno, la salida puede ser cualquier cosa. Que en este caso, la salida, como esta sería una función que retorna un A, o sea, que toma como input un A, que puede ser cualquier tipo de dato que sea un número y que tenga una enumeración. Y después retorna una función que recibe esta función y bueno, y así se podría seguir. Entonces, aquí esto es como una forma de definir esto. Y la razón por la que no definimos como directamente entero A es para que esta función sea lo más general posible. O sea, se puede usar con enteros, con flotantes, quizás con números complejos. Entonces, esta es como una forma general de definir una función para integrar que podría usarse con todos los tipos de datos que tendría sentido usar una integral. Y lo que decimos es como, tenemos un tipo de datos que es un número y que además se puede numerar, y queremos que el input de esa función sea como un parámetro de ese tipo, después una función que toma un parámetro de ese tipo y retorna otro como número, que en este caso es la función f, que por ejemplo f podría ser f de x igual 2 por x. Entonces toma como parámetro el x y retorna 2x, que ambos son números del tipo a. Además, recibe como entrada el inicio del intervalo sobre el que se quiere integrar. Recibe el final del intervalo sobre el que se quiere integrar y después retorna un número que va a ser el resultado de la integral. Esto es como se conocen como contratos y es como eso, la forma de definir el tipo de una función, pero de la forma lo más general posible. Y de hecho, por eso es que si aquí le quito el un a, como aquí nos da un error de que esta función no cumple con su contrato porque estamos intentando crear como como el intervalo de a más bx, después a más 2dx hasta b. Pero para que se pueda hacer eso, es necesario que a y dx sean de un tipo que se pueda numerar. Entonces, esta función, o sea, el contrato de la función necesita como ser un poco más estricto para limitar como los tipos de datos con los que se podría utilizar. Y bueno, esto es como, no sé si una ventaja, depende un poco más de gustos.
de tener un sistema de tipos de datos más avanzado que el de C++, que uno puede, como con el contrato, puede como hacer el contrato para definir la función de la forma lo más general posible, y después como el compilador nos va a ir avisando como si es que esto de verdad es algo que se puede hacer, si no tienes o si como necesita más restricciones. Otra cosa también se me olvidó preguntar si es que hay alguna duda con algún ejercicio fuera de la ayudantía, de la guía que subió el profe quizás, o algún ejercicio que el profe haya dejado en el PPT. Con uno similar de la clase pasada, ¿cuál? Ya. Por mientras vamos a seguir con la función para multiplicar matrices. Vale, aquí quizás se podría hacer. Bueno, aquí primero hay como dos formas de representar las matrices. Una es como. Bueno, primero, estas van a ser matrices de números. Entonces, estas matrices se podrían representar como una lista doble de números o simplemente como una lista. Les voy a mostrar cómo hacer los dos, es bastante parecido. O al menos de las formas que yo lo voy a hacer es bastante parecido. Y bueno, este ejercicio es más que nada para mostrar un poco como una forma en que se puede usar la comprensión de lista. Que es muy similar a cómo sería un for. Y de hecho, tenemos unas matrices A y B. Y esto retorna otra matriz. Y esto, a ver, esto lo voy a hacer con compresión de listas. Entonces, la idea es un poco similar a cómo sería programarlo en un lenguaje no funcional. Por ejemplo, en Python, la multiplicación de matrices sería como con tres for. Oye, lo voy a hacer mejor, estilo C++, estoy no acostumbrado a eso. Tendríamos como un i en 0 que sea menor a n. En este caso, n es el lado de una matriz. Y tenemos i más más. Vale, queda poco tiempo. A ver, después tendríamos otro for in j igual 0. Para una matriz cuadrada sería j menor a n. Y también vamos aumentando el j de 1. Y aquí tendríamos otro for que sería en k igual a 0, k menor a n, y también aumentando k de 1 en 1. Y aquí dentro tendríamos, o sea, acá, tendríamos que, no sé, s igual 0. Y acá lo que hacemos es s más igual a en la posición y k más b en la posición
Cae. Y esto se cierra, que no lo voy a hacer porque la indentación está quedando muy rara. Bueno, y es básicamente esto. Son tres for, en el for de más adentro se calcula lo que sería similar a una suma de vectores. Y después los otros dos for simplemente van recorriendo entre los distintos índices. Entonces aquí vamos a hacer algo similar, solo que con comprensión de listas. Bueno, queremos crear una lista doble y donde cada elemento de esa lista va a ser similar a la suma de vectores. O sea, sí, es como una suma de vectores y después la reducción de eso. Entonces vamos a sumar. Esto es para, como no podemos usar una variable esa a la que le vamos sumando de a poco. Vamos a crear una lista que la lista en sus posiciones tenga los resultados de. Esto era una multiplicación. De multiplicar A en la posición IK por B en la posición KI. Entonces, esto sería A. La forma de acceder aquí es de esta. Tenemos A en la posición IK por B en la posición KI. Con K entre 1 y N. Bueno, y este es un caso donde vamos a necesitar la raíz cuadrada entera, donde N es igual a. Ah, no, perdón, en este caso no. Así, donde N es igual a length de A0. La función se llama length, ¿verdad? Entonces, esto nos genera como una lista. Esto es lo mismo que calcular el como S hasta terminar el for. Creamos una lista con la multiplicación de A en la posición IK con B en la posición KI para todos los K entre 1 a N. Esto nos genera la primera lista. Y esto lo vamos a hacer para todos los. Será un J. También. Entonces esto lo vamos a hacer para todos los J que también estén en de 1 a N. Y esto lo vamos a hacer otra vez, como tenemos que iterar sobre I de 1 hasta N. Y cerrarlo. Matriz. No sé si se entiende bien esta forma como de usar la comprensión de listas como una especie de for. Vale, entonces ahora tenemos matmul de, por ejemplo, y a ver, lo voy a multiplicar por la matriz identidad para que sea fácil ver si es que no está haciendo nada raro. Index to large. Vale,
Nos dio 4. Voy a ver. No, no sé por qué esto no está funcionando ahora. Ah, vale, porque tengo que partir en cero. Vale, ahora sí. Entonces, y bueno, vamos por una matriz, por la matriz identidad, nos devuelve la misma matriz. Ahora, si cambiamos esto por la matriz 1-1, nos debería dar. Tres, uy, tres, muy temprano para calcular esto. Voy a escribir la matriz. No, bueno. Vamos a la matriz 1, 2, 3, 4. Entonces, lo primero nos daría 3 y 3, está bien. Y el segundo 7, 7, sí. Y ahora, si quisiésemos hacer como la misma multiplicación de matrices. Oh, vale, no, antes de seguir, voy a parar la grabación y cerrar la reunión porque queda poco tiempo.